La fila llegaba hasta la piedra Yúchica. Hasta en su hijo Fred buscó respaldo, sin saber que a él también se le fue con caldo. ¡Ay, papá! Decreta que se analice toda la caca que quedó en la hoja de lengua de vaca, con la que se limpiaron los afectados para buscar los alimentos infectados. Que se realice una investigación a fondo para ver si el mal estaba en la chicha o en el fondo. Y que se diga en el informe final, ¿qué carajos hacía ahí tanto empleado municipal? ¡Ay, papá! Ya estaba medio recuperado con el cebo que se puso en el escaldado. Y por andar haciéndose el novelero, le invitó a la vieja a comer en un asadero y el vale volvió a atacar en el trasero. La diarrea esta vez fue tan fenomenal que el doctor Mina le recetó una sertal. Ay, vieja, ya no me conformo, pásame nomás la enterobioformo. Con tal que me pase las churretas, porque se acabó el periódico y las servilletas. Como la Imodium no le hacía efecto, la vieja le corchó con una tusa en el recto. Mamá presume que el mal estaba en la mayonesa, porque no le para la diarrea, peor la pieza. Que antes que le metan al ataúd, se realice una inspección de salud. Que mamá verifique permanentemente cómo se lava el pollo correctamente para poder chuparle tranquilamente. Que le baje la piel del guarguero hasta el buche, hasta que un placentero gemido se escuche. Que esta tarea se le realice poco a poco, hasta que el pollo quede totalmente loco. ¡Ay, papá! Finalmente, no importa que aunque el ají esté pasado, la mayonesa sea de aceite reutilizado, con tal que el permiso esté ahí colgado. ¡Ay, papá! ¡Avanzamos, banda! Artículo segundo. Papá por medio del Facebook supo que había una bronca de alpargatas con cupo. Al juez de la contienda le dijeron bruto por pitar un penal en el último minuto. Con el culto léxico que a ellos les distingue, a sabiendas que el árbitro no es bilingüe, le dijeron jaicalulu mamaringue. ¡Ay, papá! Le cayeron a Quiños en la nariz y le acusaron de descendiente de Meretriz. Que nadie nunca más ultraje a ninguna persona dedicada al arbitraje. Que cuando el veredicto nadie le cuadre, jamás le insulten a su abnegada madre. ¡Ay, papá! Artículo tercero. Ojos de águila que no ven, dueño de casa que no siente.
bien barrido el almacén y ni señas del delincuente. Choros, berracos y avesados hacen ver bolas a los informados. Botón de auxilio, plata desperdiciada, abre el almacén y ya no hay nada. El dueño corre a la policía y le mandan a la fiscalía. Fiscales que ni les van ni les vienen y le dicen no es el único, no se apene. Papá exige a la autoridad que inmediatamente organice la ciudad antes que algún ratero se robe hasta el patrullero que maneje el oficial grosero. ¡Ay, papá! Artículo cuarto. Papá convencido que la plata le sobra, en el pueblo quiso hacer cualquier obra. Como la vida útil del pretil dizque ha terminado, dispuso remodelar lo ya remodelado. Al arquitecto le encontré hecho cambriolas, sin poder acomodarse las bolas. Además se puso a derrocar las medias del mercado y a hacer dos veces el mismo pavimentado. Nadie entiende toda esta inversión. ¿Será para que haga juego con la ampliación? ¿No será mejor terminar la Plaza Libertad o hacer otro puente para salir de la ciudad? ¡Ay, papá! Estribillo. Canción dedicada del SRI a sus contribuyentes. ¿Cómo dicen que no se glosa, que no se glosa, que no se glosa? ¿Cómo dicen que no se glosa, que no se glosa, que no se glosa? ¡Ay, papá! Yo multo mejor que el dueño. ¡Ay, papá! Yo multo mejor que el dueño. ¡Ay, papá! Era semejante lejora, amontonados en la anteña que bacha altura. Los colegiales que no se quieren atrasar se levantan a las 11 en punto a desayunar. A los guaguas que a última hora se han fugado llegan al mercado a buscar mote pelado y se encuentran con tremendo candado. Les pido que regresen rápido a la casa y no se queden hasta que horas en el redondel jalándose la torcaza. ¡Ay, papá! Artículo primero. Que a papá le llevaron como invitado a la inauguración del nuevo adoquinado. De una calle de la Sequialta para Arribita, conocida como Santa Bernardita. Los comuneros organizaron todo un festín para asentar la calle con el nuevo adoquín. La comida que le dieron fue fenomenal y la compartió con toda la delegación municipal. Nunca se imaginaron que al comer el mediano iban a terminar destrozados del alma. Papá, al agradecer por las atenciones, sintió en el vientre ciertos retorcijones. Calladito se fue atrás del cerotal, donde encontró sufriendo a todo su personal. Sin aguantarse dijo, ¿dónde voy a Puchica? La fila llegaba hasta la piedra Yúchica. Hasta en su hijo el Fred buscó respaldo, sin saber que a él también se le fue con caldo. ¡Ay, papá! ¡Avanzamos! No se olvide la más cordial invitación a toda la ciudadanía a partir de...
a partir de las 20 horas de esta noche. El informe final. ¿Qué carajos hacía ahí tanto empleado municipal? ¡Ay, papá! Inciso segundo. ¿Qué pasa? Bando. Le mandaron a la guardería de la Pati Maya. Al último que tienen el salado, le tocó en la escuela del cercado. Para colmo, al guagua que dice que tiene la babosa conjuntamente con la moza. A papá por poco le doy desmayo al ver botadita su escuela de 24 de mayo. A los guaguas les han mandado la Velardo, canción dedicada con mucho cariño desde ese vehículo. Que no se glosa. Bando, considerando que el año se está acabando. De la Sequialta, de la calle de la Sequialta para arribita. Amiga que le dieron juez penal, que la compartió con la delegación municipal. Nunca se imaginaron a comer el mediano, que iba a terminar destrozado en el año. ¡Estamos listos!